¿Qué es el patrimonio natural? Según se deriva la ley del patrimonio natural y de la biodiversidad, el patrimonio natural es el conjunto de seres vivos y objetos que configuran el entorno natural. Para la UNESCO, el patrimonio natural está formado por los valores naturales que tienen importancia desde un punto de vista estético y medioambiental. Cuando pensemos en el patrimonio natural de Canela, debemos cerrar los ojos y pensar en todos los elementos que forman parte de ella. La flora, la fauna y su vasta cantidad de territorio con el cual convivimos. Canela tiene un clima estepárico o semiárido, ideal para quienes disfrutan de cielos limpios y climas suaves, siendo este último benigno durante 10 meses del año. Por otra parte, el paisaje se encuentra salpicado de pequeños valles y villorrios de gran belleza. Las principales metas de Cananay son salvaguardar este patrimonio, asegurar que se respete, sensibilizar al público de su importancia y promover la cooperación y asistencia de diferentes actores. ¿Significa esto entonces que el patrimonio natural debe salvaguardarse, protegerse siempre o revitalizarse a toda costa? Como cualquier organismo vivo, el patrimonio natural tiene un ciclo vital y es probable que alguno de sus elementos desaparezca, tras estos haber dado a luz a nuevas formas de vida.